nuevo tutorial, vamos a estar haciendo lo que es el Vindicator. Así que ya sabes, chécate los demás tutoriales que hay en el canal, deja una manita arriba y suscríbete activando la campana. ¡Hey! ¿Qué pasa, banda que Torres Casa? Bienvenidos a lo que es otro bonito tutorial el día de hoy de un pixel art 3D. Este ya lo habíamos hecho, pero me lo quitaron, entonces por eso lo estamos volviendo a hacer. Hoy vamos a hacer lo que es el Vindicator. Hasta con hacha y todo, el Vindicador. Vamos a ir directito a lo que son los materiales. Ocuparemos lo que es concreto gris, gris normal, lana cian, concreto cian, lana gris, concreto negro, concreto gris claro, terracota morada, concreto verde, terracota cian, concreto blanco. Para hacer lo que es la hacha vamos a ocupar también, vamos a ocupar terracota marrón y concreto marrón. Muy bien, entonces nosotros nos pasamos a donde está el lado izquierdo y con concreto negro vamos a colocar lo que es una línea de 8. Así que contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 hacia atrás. 1, 2, 3, 7 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cerramos, subimos. Y subimos otro nivel de color negro arribita de este rectángulo. Acabando completamente con este nivel de color negro, nosotros vamos a hacer una U en la parte de atrás de color negro, ¿vale? Solamente en la parte de atrás. O sea, agarramos uno de los laterales y uno más de la parte de atrás. Así que rellenamos. Ta, 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 ta. En realidad se tendrían que haber sido dos, pero lo voy a dejar así. Perfecto. Con lana cian subimos dos bloques de altura y rellenamos todo lo que es el rectángulo que tenemos en la parte de abajo. Ahí donde está el concreto negro, pues nada más va a subir solamente uno. Y rellenamos. Arribita de este con concreto cian vamos a hacer otro rectángulo dos veces. O sea, dos veces de altura. Uno, dos. Y rellenamos. Acabando completamente con el concreto cian, vamos a repetir este mismo procedimiento, pero con lana cian. Así que hay que rellenar también la parte de acá. Otra vez con lana cian. Dos veces de altura y rellenamos. Ya que hayamos terminado de nuevo con lo que es la lana cian, vamos a hacer otro rectángulo, pero de nuevo con concreto cian. ¿Vale? Dos de altura de igual manera. Entonces colocamos uno y dos. Y rellenamos todo lo que es el rectángulo que tenemos abajito. Esto es para darle como que ese efecto al pantalón. Entonces por eso lo estoy haciendo de una vez. Ya que pues como es lo mismo adelante y atrás, pues por eso lo estoy haciendo de una vez. Perfecto. Ahora, arribita de este va a ser solamente un nivel de cian, ¿vale? No va a ser de dos, sino solamente va a ser uno. Así que rellenamos. Y acabando de este lado, desde la esquina izquierda y esquina derecha vamos a colocar concreto gris. Esquina izquierda, hacemos la U, solamente vamos a dejar el contorno, bueno, la parte de adelante que son 6 bloquecitos con lana cian. ¿Vale? Esto es la parte de adelante, la parte de atrás se tapa completamente. En la parte del centro con concreto cian, las lanas del cian las vamos a cambiar con lo que es este concreto. Para hacer la separación de piernas, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Ya estoy haciendo como que la parte del pantalón, ya que pues no es difícil, por eso lo estoy haciendo de una vez. Perfecto, una vez terminado con eso, ahora la mano derecha, no la izquierda, la mano derecha que es acá al lado derecho. Ok, en esquinado con concreto gris claro colocamos lo que es un bloquecito, tres hacia nosotros. 3 hacia la derecha nuevamente, 1, 2, 3, 3 hacia la derecha, 1, 2, 3, cerramos y unimos. Y ahora subimos lo que es otro contorno arribita de concreto gris claro. Solamente va a ser uno, ¿vale? Terminando con esto, en las meras puntas vamos a colocar lo que es este, un concreto gris claro. Desde las esquinas con lana gris subimos 9 de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y rellenamos todo hasta abajo, hasta los huequitos que hay entre los concretos gris claro. Con lana gris, ¿vale? Ya que esto ya es como parte de su... No sé si es uniforme, traje o su vestimenta en sí, pero no sé qué sea, pero hay que tapar completamente todo esto, ¿vale? Acabando con esto, no se les olvide tapar la parte de los hombros. O sea, la parte de acá arribita. Aquí va a ser diferente a los skins.
Entonces, desde lo que es este brazo, vamos a tapar el rectángulo desde hasta arriba hasta abajo con lana gris, ¿vale? Todo lo que es el rectángulo que tenemos en la parte de abajo. De toma lo voy a poner en cámara normal, ya que pues si lo pongo en cámara rápida, posiblemente nos perdamos todos. Entonces hay que tapar completamente todo de lana gris. Y ahorita le damos las decoraciones tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Ahí donde da vuelta también se va a rellenar. Aquí es completamente diferente, ¿ok? Ahorita les explico por qué es completamente diferente. Pero sí hay que tapar todo lo que es esta parte de aquí. Una vez terminado con eso, nosotros vamos a hacer lo que es la misma mano que tenemos del otro lado, pero levantada. Porque ahí va a ir lo que es un hacha. Entonces, para hacer eso, hay que acabar esto primero. Y nos pasaríamos a la mano que nos hace falta del otro lado. En la mera punta de los hombros vamos a jalar 4 hacia nosotros, 1, 2, 3, 4, 3 hacia la derecha, 1, 2, 3, 3 a la derecha nuevamente, 1, 2, 3, rellenamos la parte de arriba, ta 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 ta, ta 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 ta. Desde la punta vamos a bajar con otros 3, 1, 2, 3, lo juntamos con el cuerpo y rellenamos la parte de atrás. Ahora desde la punta otros 3 hacia nosotros y juntamos con el cuerpo. Y otra vez volvemos a rellenar únicamente el costado y la parte de abajo. Quedaría lo que es ese huequito que está como que viendo hacia adelante. Desde ese huequito nosotros vamos a jalar con lo que son otros 6 bloques, ¿vale? 6 bloquecitos de lana gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 hacia la derecha, 1, 2, 3... Juntamos y bueno, unimos con la parte de atrás, rellenamos la parte de abajo y en cualquier esquina subimos otros 3 bloques de altura. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Juntamos y ahora lo único que nos falta sería rellenar todo lo que es la parte de los costados y la parte de arriba. Ahí en el huequito que tenemos en la parte de adelante no hace falta que se tape, pero vamos a empezar a hacer lo que son las manos. Muy bien. Vamos a jalar con 2 de concreto gris claro para hacer lo que es la manita. En todo lo que es el cuadradito que tenemos enfrente de nosotros. Y obviamente aquí sí tapamos el huequito que tenemos en la parte de adelante. O sea, este 2x2. En las esquinas de cada lado, bueno, de cada punta vamos a colocar un concreto gris claro como lo hicimos en el otro lado. En la parte de adelante y la parte de abajo. Perfecto. Y ahora sí empezaríamos con lo que son las decoraciones correspondientes. Para hacer las decoraciones correspondientes, primero que nada, nosotros vamos a ocupar lo que es el concreto negro. En el mero cuello vamos a bajar 3 en diagonal de 1, ¿vale? Este es el cuello, aquí va 1, 2 y 3, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Aquí va 1, 2 y 3. En esquinado colocamos lo que son 2. Alrededor de lo que es el color negro por dentro, con terracota morada le damos lo que son 2 y 2 en diagonal de 1 en cada lado. Y en el mero centro vamos a colocar concreto gris claro, ya que este es su cuello. Muy bien. Debajo de lo que es el concreto negro del lado izquierdo vamos a bajar en vertical con concreto negro hasta tapar lo que, bueno, hasta encontrarnos con el pantalón. Al ladito de este vamos a poner una línea completa pero de concreto gris para darle lo que es la sombra. Perfecto. Aquí vamos a colocar lo que es uno más al lado derecho de concreto gris. Espérate, me falta el uno más en el... Sí, ahí está. Y ahora sí, en esquinado, 2 en horizontal. 1, 2. Abajito colocamos lo que es un concreto gris claro. Dejando un espacio hacemos lo mismo. Colocamos lo que son los dos concretos grises. Abajito del lado izquierdo, un concreto gris claro. Y al ladito de... Bueno, no. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Dejamos un espacio, colocamos lo que son 2. Abajito colocamos lo que es un concreto gris claro. Y al ladito del concreto gris claro lo colocamos con concreto gris para juntarlo. Perfecto. Ahora del otro lado va a ser exactamente igual, pero al revés. En donde está el concreto gris le ponemos lo que es otro concreto gris al ladito. Al ladito de este tendría que haber un concreto gris claro. Y arribita de este concreto gris claro vamos a colocar lo que son dos concretos grises en horizontal pero yendo hacia la izquierda. Aquí va 1, 2, acá va 1, 2 y acá va 1, 2. En la parte de la manga, bueno, de la mano de la que está como que normal, del lado derecho vamos a subir en vertical con concreto gris hasta arriba, ¿vale? Hasta arriba. En la otra mano va a ser exactamente igual, pero del lado izquierdo.
Todo, 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 digamos que hasta arriba, o sea, hasta acá. Una vez haciendo eso, pues ya tendríamos el detalle completo. Solamente hay que hacer lo que es el detalle de las manos con terracota cian. En la parte de abajo colocamos dos en vertical, en esquinado dos en vertical, en esquinado nuevamente dos en vertical y en esquinado por último dos en vertical de terracota cian. Y ahora sí tenemos lo que son los dedos de lo que es el evocator. Nos pasamos a la parte de atrás y vamos a hacer la decoración correspondiente. Como ya tenemos la decoración del pantalón, pues ya nada más nos falta la decoración de la parte de atrás. Hasta arriba, bueno, del lado de donde están las líneas de concreto gris las juntamos y vamos a bajar de igual manera como lo hicimos en la parte de adelante, con el mismo concreto gris. Del otro lado se hace exactamente igual, o sea, si la mano termina aquí, vamos a ponerlo pero por debajo. O sea, aquí le damos la vuelta y lo ponemos hasta la manita. Listo, ya lo último nos faltaría las decoraciones de la parte de la espalda. Hasta abajo, donde está el concreto gris, en esquinado el gris claro, vamos a colocar una línea de 8. ¿Vale? Dejando dos espacios, vamos a dejar otra línea de 8. Dejando dos espacios guía, vamos a colocar otra línea de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dejando un espacio, otra línea de 8. Y ahora, quitamos las guías ya que no las vamos a ocupar. Y desde el concreto gris de la mano, el gris claro, dejando dos espacios colocamos lo que es un concreto gris claro. Dejando dos espacios colocamos otro concreto gris claro. Y debajo de los concretos grises de arriba vamos a hacer en la misma distancia otro concreto gris claro. Solamente los dos primeros, el tercero ya no. Así que tapamos estos de aquí y listo. Tenemos la decoración de la parte de la espalda, la parte de adelante. Empezaríamos a hacer la decoración de la parte de la cara. Entonces, nos ponemos de la parte de adelante, en donde está el concreto negro. Vamos a colocar lo que es un concreto gris claro. Y vamos a jalar uno más hacia nosotros. 7 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, espérate. 7 hacia la derecha nuevamente. 7, 7. Sí. Casa, casa, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juntamos con el primer bloque. Y ahora en cualquier esquina subimos 9 bloques más de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y rellenamos completamente todo lo que es el rectángulo que tenemos abajo. A esa misma altura con el mismo concreto gris claro. Ya por último nos falta solamente darle la decoración a lo que es nuestro evocador. Para las personas que lo quieran decir como en español, evocador. Vamos a cerrar primero lo que es la cabeza. Está un poquito cabellón, por eso es que. Sí. Lo siento si creen que lo hice un poco cabellón. Pero es que sí está cabezón. Una vez terminado con eso, no se les olvide tapar la parte de la cabeza con el mismo concreto gris claro, ¿vale? Con el mismo concreto gris claro. Tapan la parte de los laterales. Y rellenamos completamente. Una vez terminado con esto, vamos a empezar con la decoración de la parte de la cara, ¿vale? No es tanto, honestamente. Con terracota cian, que es como que un grisecito más oscuro, en la parte de la cara del lado izquierdo, vamos a colocar tres en vertical en la parte de hasta abajo. De la cara estoy hablando, ¿eh? Uno, dos, tres. Del lado derecho hacemos lo mismo. 1, 2, 3. Dejando un espacio hacia adentro, colocamos lo que son 2 en vertical. Aquí va. 1 y 2. Dejando lo que son otros 2 espacios, vamos a colocar lo que son otros 2 en vertical. ¿Vale? O sea, aquí. De terracota cian. 1 y 2. Ahora, en esquinado de esto, con la misma terracota cian, colocamos 2 en esquinado sin cambiar lo que es el concreto gris claro. 4 veces, 1, 2, 3, 4, ya vieron, para hacer la nariz. En esquina de lo que es la nariz, colocan lo que es un verde en cada lado. Y al lado del verde van a colocar lo que es un color blanco para hacer lo que son los ojos. Así que agarramos el color blanco y colocamos lo que es la parte de los ojos. Arribita de los ojos vamos a subir con lana gris con 3 en horizontal. Y después en escalerita con otros dos. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho se va a hacer exactamente igual. 3 y luego 2. Perfecto.
Para darle la decoración a lo que es la parte de la cabeza de atrás con el terracota cian, vamos a hacerlo como una L chiquitita, tanto en el costado izquierda como en la parte de la nuca, ¿vale? Entonces vamos a hacer la L chiquitita y acá de este lado pues agregamos este lado. Es como un, sí, pues como hacer una tipo esquina. Entonces, ay, espérate. Lo hacemos tanto al lado izquierdo y al lado derecho. Y listo, gente, terminamos. Para darle un poquito más de decoración alrededor de todo lo que es la cabeza, pongan unos cubitos, ya sea de 1, diagonal de 2 o vertical de 2. Pero no pongan de 3, solamente pongan así como si... Nada más para darle un poquito de decoración, ¿vale? Esto no hace falta que les diga dónde ponerlo, solamente lo ponen donde ustedes lo quieran poner y se vería bastante genial. Y haríamos lo que es la parte de la hacha, porque ya tenemos ahora sí al Evocator completamente terminado. Si se dan cuenta, pues ya está bonito y todo, pero pues hay que hacer lo que es la hacha. En medio de donde están las terracotas cian de la parte de arriba, o sea estos grises de acá, estos medios, van a colocar una terracota marrón, detrás un concreto marrón y otra terracota marrón. En esquinado de la terracota marrón van a subir con otros 6 bloques de terracota marrón en diagonal, ¿vale? Aquí va 1, aquí van 2, aquí van 3, aquí van 4, acá van 5 y por último el sexto. Detrás de estos vamos a colocar lo que es concreto marrón y atrás del concreto marrón otro de terracota para hacer lo que es el palito de lo que es la hacha. Muy bien. Arribita del concreto marrón colocan otra terracota marrón y en el esquinado de ese van a colocar dos en vertical de color negro. Aquí va 1 y 2. En el esquinado hacia la izquierda colocan otros dos negros. Esquinado hacia abajo con una de terracota marrón. Ajá. Al ladito un concreto marrón, debajo una terracota marrón. Al lado izquierdo dos negros. 1, 2. Esquinado hacia abajo coloca lo que son otros dos negros. 1, 2. Esquinado hacia adentro colocamos lo que es un color negro. Esquinado hacia adentro otro color negro. Esquinado hacia abajo otros dos horizontal de color negro. Y esquinado hacia arriba dos en vertical de color negro. Perfecto. En la mera punta de lo que es la hacha van a colocar concreto blanco. O sea, estos dos en esquinado 1 y después en esquinado 2 en vertical. Y todo lo demás le pueden poner el hacha del color que ustedes quieren. Le pueden poner diamante, le pueden poner incluso hierro, le pueden poner oro. Yo lo voy a poner de concreto gris claro. Para hacer lo que es una hacha bastante facherita, ¿vale? Y listo, gente. Hemos terminado completamente con nuestro Evocator. Para todas las personas que quieran hacer lo que es todos los pixel arts 3D de todos los personajes. Pues creo que ya me faltan muy poquitos, me hacen falta creo que 6 o cosillas así nuevas y remakes, pues no sé como cuántos me faltan, pero son como 40, gente, entonces date una vuelta por lo que es el canal, a lo mejor encuentras algo que te guste. Recuerden que las redes sociales están en la parte de la descripción, ahí está lo que es el Discord para todas las personas que quieran saber sobre los eventos, los directos y cosillas así, ahí está. No me queda nada más que decirle a todos ustedes, dale like, men, y señoritas también. Bye bye.